La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde que le dan distintas furias, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. Ay, la negra, ay, dice que ya no me quiere, sí, pero yo sí quiero a mi negrita. Sé que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esa pantera rabiosa yo le tramé una trampa, resultó que era celosa, pero ya la tengo mansa. Ay, la negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Quiero a mi negrita. Cuando se encuentra iracunda, me trata de vagabundo, y si le doy una tunda, se olvida que existe el mundo. Ay, la negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. San Andrés. Ajá. Un señor que nos llama desde San Andrés, don Hernán Ramírez, nos está llamando desde San Andrés. Don Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo? Bienvenido al Café Caracol. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí sintonizando a Caracol, muy interesante el programa. Soy hincha número uno de la vuestra emisora, pues realmente presentan programas muy interesantes. Ya, y está muy emocionado escuchando a Gustavo Quintero. Claro que sí, porque pues fueron de los años 60 y 70 en las fabulosas ferias de Tuluá Valle. En las ferias de llevaban la caseta Matecaña. Cójale la caña. La caseta Matecaña. Y allí, el caseta Matecaña en Tuluá Valle, en las tradicionales fiestas de esa bella ciudad, de ese departamento, y pues lo mejor que había era la orquesta de Gustavo Quintero, ¿no? La orquesta de Gustavo, los graduados. Los graduados, eso era una maravilla. Entonces ahora oyéndolos, recordando viejos tiempos, e incluso hay una anécdota muy muy linda que recuerdo en ese momento. Estábamos en la caseta Matecaña, estaba el loco Gustavo Quintero con su orquesta, estaba bailando. Yo, pregúntele por la negra grande de Tuluá. La negra grande de Tuluá, Gustavo. Juliela Quintero es una gran amiga mía. Y estaba bailando yo con ella y el loco Gustavo Quintero se bajó de la tarima y se puso a bailar y es una mujer que él aprecia mucho, una gran persona muy conocida en esa ciudad. Entonces pues de las anécdotas bonitas que se pueden recordar, ¿no? Sí, ¿cómo dijo? Pelo ensortijado bien brillante. Me emocionó tanto que se bajó usted a bailar con ella. Claro. Ajá. Y hablando hace muchos años, ya te estoy hablando de los años 70 más o menos. Y recuerde también usted, amigo de San Andrés, que estaba animando la caseta Matecaña Sadi Rojas, de Fiesta por Colombia. Sadi Rojas, sí. Sadi Rojas, yo vivo en la isla de San Andrés hace 30 años, pero soy de Tuluá Valle y me emocioné mucho oyendo el programa y realmente, pues, de los grandes valores de la música que tenemos en nuestro país es el loco Gustavo Quintero, ¿no? Pues señor Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias por habernos llamado. Muchas gracias por habernos llamado. Muy amables. Desde San Andrés. Tremendo lío. El hermano de Salomón Narváez, que venga a la tarima. Y ahora que venga. Ave María, un saludo a Juan Gosaín. Mi hermano, eso en árabe quiere decir bienvenido, Juancho. Los graduados. Bájame las aulas, Jaime. La mulata,
la prieta y la negra cantan. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde que le da distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esa pantera rabiosa yo le tramé una trampa, resultó que era celosa, pero ya la tengo mansa. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Quiero a mi negrita. Esa negra es iracunda y me llama vagabundo, y si le doy una tunda se olvida que soy su mundo. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. ¿Cómo te quiero, barranquillera? Quiero a mi negrita. Tengo una negra rebelde que le da distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. La negra dice que ya no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. ¡Mira el mambo! ¡Mambo pa' ti! ¡Gracias!